pues está muy moderno. Muy lindo. Está muy chulo. Sí. Ahora llegamos aquí a lavar ropa a las 9 de la noche. Que está haciendo su efecto. Mañana vengo, doy una lavadita. ¿Tú aquella pieza? ¿No botó nada? No, no botó. Hay que poner moli, déjame ver cuánto tiene. Tiene 4 que Katina le puso. Yo le voy a poner 10. Son 14. Nada, aquí esperando la lavadora. Son unos 24 minutos exacto. La lavadera. Y aquí sentadito esperando que termine de lavar la máquina. No yo, la máquina que está lavando. De aquí entonces, removerla para la secadora. ¿A la de arriba la vacuna? Sí, la. Pero ábrela por Dios. Así. No, pero que abrirla. Ya. Pero ven, grabate. ¿No estás grabando? Grábalo, grábalo, Tommy, nada más. O si no da un golpe de carácter, nada más. Ella atiende, porque yo soy el que la ve. Aquí. Ya sé. Ahora vamos para la casa arriba, porque este proceso dura alrededor de una hora, para que quede bien sequecita. Exacto. Ahí tiene 30 cada uno. Aquí vemos una hora. Bajamos en una hora. Proceso una hora, bajamos una hora, buscar ya la ropa sequecita, lista para ponérsela. Sí, está grande la sequecita. Sí. Ya buscar la ropa seca. Tony grabando aquí en el otro. Y para YouTube. Él está lavando su ropa. Ve a ver, mete la mano así, Tony, por si hay alguna cosa fina ahí. ¿Alguna media? No, no hay nada. Pues, la dobro, mi. Ready el proceso ya. Dimos una pequeña lavadita esta noche y ya tenemos ropa para unos cuantos días. Ahora vamos a doblarla para subirla para allá, para el apartamento. Aquí tuve que contratar dos mujeres para que la doblen, porque yo doblar ahí si no sé mucho. De doblar ropa. Ahí tengo dos dobladoras. Tuve que contratar dos mujeres porque ahí sí yo no sé doblar la ropa. No sabes lo que funciona. Ay, qué calor, Dios, señor.